Agropecuario, licenciado Enrique Martínez Horta Flores, quien acompañado de los representantes de los poderes legislativo y judicial, de la 22ª Zona Militar y del presidente municipal constitucional de Tejupilco, se encaminan al pie del monumento erigido en memoria de don Miguel Hidalgo y Costilla, padre de la patria, a fin de depositar una ofrenda. Una vez depositada la ofrenda floral y montada la guardia solemne de honor en el monumento a don Miguel Hidalgo y Costilla, nuestras autoridades se trasladan a ocupar su sitial de honor en el estrado. Jóvenes estudiantes, muy distinguida audiencia, pronuncia el discurso a nombre de los tres poderes del Estado, el subsecretario de Desarrollo Agropecuario, licenciado Enrique Martínez Horta Flores, y en este acto representante personal del gobernador del Estado de México, doctor Erubiel Ávila Villegas. De Tejupilco. Compañeros servidores públicos, señoras y señores, jóvenes y niños. El día de hoy, reunidos en este hermoso y pintoresco municipio de Tejupilco, para conmemorar el 204 aniversario de la muerte del padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, acaecida en la norteña ciudad de Chihuahua el 30 de julio de 1811. Tejupilco es un municipio con ricos antecedentes prehispánicos. Aquí dejaron huella los otomíes, tecos, tarascos, toltecas, matlatzincas, hasta que fueron conquistados a final del siglo XV por Axayácatl, rey azteca. Una vez consumada la conquista de México en 1521, habrían de pasar tres centurias de opresión y esclavitud para que el pueblo mexicano alcanzara su independencia y libertad. La región sur del actual Estado de México formó parte del actual movimiento insurgente en el que encontramos hombres y mujeres resueltos, agricultores, mineros, comerciantes e intelectuales con ideas sobresalientes y de avanzada para su tiempo. Toda esta región sureña fue escenario de muchos hechos históricos, como los realizados por Tomás y Mariano Ortiz, doña Leona Vicario, esposa de don Andrés Quintana Roo, Pedro Asensio de Alquicíras, el doctor José María Cos, el presbítero José Manuel Izquierdo, entre otros. Pero hay un hecho sobresaliente en la historia de México, de que aquí nació Cristóbal Hidalgo y Costilla, padre de don Miguel, y que de Tejupilco es y pertenece la ascendencia paterna del padre de la patria.
En 1810, Hidalgo participó en la conspiración de Querétaro, que conjuntamente con Allende, Aldama, Abasolo, la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, en sus reuniones literarias, preparaba el levantamiento insurgente. Causas externas e internas generaron las condiciones para que el 16 de septiembre se prendiera la mecha del movimiento libertador. Las batallas en la Lóndiga de Granaditas, Guanajuato, el Monte de las Cruces, Aculco y Puente de Calderón marcaron la primera etapa de la lucha de un pueblo que ya no quería ser esclavo. El caudillo insurgente, a lo largo de sus diversas campañas, eliminó impuestos, suprimió la distinción de castas y por primera vez en toda América declaró abolida la esclavitud. La lucha por la libertad la continuaría en Morelos, Matamoros, Galeana, Javier Mina y Vicente Guerrero hasta consumarla en 1821.